En un corto vuelo de 45 minutos se puede llegar desde Beijing hasta la ciudad costera de Qingdao. El aeropuerto internacional de Liuting está situado a 30 kilómetros al norte de la ciudad. Para llegar al centro de la misma, pueden tomar un bus rápido de 20 minutos. Inmediatamente tendrán la sensación de que están de vacaciones, incluso cuando no lo estén. En un primer vistazo, pueden perdonarse si piensan que solo están en una ciudad portuaria al este de China, en la provincia de Shandong. Sin embargo, tan pronto como emergen del centro de la ciudad, tendrán la sensación de estar en el siglo XIX en una ciudad bávara. Con este legado alemán casi intacto, Qingdao se precia a sí misma por su apariencia única, y algunos incluso la llaman la Suiza China. Quizás esto sea demasiado, pero esta unión entre la arquitectura china y europea, sumada a su proximidad con el mar y sus numerosas playas, hacen de Qingdao un lugar perfecto para ir de vacaciones. Existe una abundancia absoluta de actividades para realizar aquí, sintiendo el peso de la historia de cada lugar al que vayan. A finales del siglo XIX, el poder de la política internacional convirtió lo que era en aquel tiempo un pequeño y pintoresco pueblo pesquero en una ciudad que se situó en el primer plano del escenario mundial. El asesinato de dos misioneros alemanes ese año fue usado como pretexto por el alemán Kaiser Wilhelm II, que forzó al gobierno Qing a dar en concesión a Qingdao a favor de Alemania por 99 años. El contrato de concesión entró en efecto en 1898 y este pequeño pueblo costero inició su curso para convertirse en el cuarto puerto más grande de China. Es un magnífico lugar para pasear. La ciudad de las áreas verdes refuerza este título con sus numerosos parques y merece la pena visitar el parque de Qingdaoshan por la atracción añadida de su fuerte subterráneo. Es una visita muy entretenida, siendo literalmente empujados en la línea de frente en una experiencia claustrofóbica atractiva para todas las edades. La atmósfera es palpablemente aterradora, especialmente si viene un día en el que hay pocos turistas. Oscura, húmeda y es un lugar ideal para rodar una película de terror de bajo presupuesto. Si vienen para conocer la historia, sentirla o revivirla, no se decepcionarán. Pueden echar un vistazo alrededor a los viejos cuartos de estar, el comedor, la sala de la caldera y las muchas escotillas para escapar y túneles secretos, todo construido tres pisos bajo tierra. La torre de vigilancia es donde los alemanes debieron dar sus instrucciones. Hay un parapeto de acero reforzado y un torreón que gira, y tiene 20 centímetros de acero reforzado en caso de que fuera objeto de un fuego intenso. Afortunadamente no hay un intenso tiroteo, solo una línea pequeña. ¿Pueden verla? El Museo de Guerra de Qingdao pone en relieve los principales aspectos de este periodo de la historia a través de exposiciones de armas, pergaminos, documentos, testimonios y fotografías japonesas, alemanas y chinas. En aquella época, se construyó en Qingdao una base de aguas profundas para la marina alemana, protegida por 2.000 tropas. Pero los alemanes no fueron los únicos en apreciar la importancia estratégica de Qingdao. La ciudad fue objeto de tensiones internacionales cuando la influencia alemana se debilitó por los eventos desplegados en los campos de batalla en Europa, y Japón se mostró ansioso por tener un punto de apoyo en China. Lo que siguió a continuación es lo que se refiere comúnmente como el asedio de Qingdao, la batalla más importante en tierra en el este asiático durante la Primera Guerra Mundial. En 1919, Qingdao fue cedida a Japón en el marco del Tratado de Versalles.
Esto llevó directamente al estallido del movimiento del 4 de mayo, que significó un evento crucial en la formación de la conciencia nacional de los chinos. La ocupación alemana, aunque breve, ayudó a que la ciudad se convirtiera en un lugar turístico muy frecuentado. A principios del siglo XX, la ciudad estaba dividida entre los europeos, los chinos y los barrios de negocios. Hoy en día, pasear por las calles de la concesión europea es realmente una imagen reveladora. En la pendiente sur de la colina, nos topamos con una vía alemana. Esta magnífica construcción era la antigua residencia del gobernador alemán. Todo el lugar cubre 26.000 metros cuadrados y es sin duda una de las arquitecturas más impresionantes de toda la ciudad. Con la mayoría de materiales traídos de Europa, no hay extravagancia que haya sido obviada en la construcción. En muchos aspectos me recuerda a las casas señoriales que hay por todo el Reino Unido, con sus inmensas entradas, majestuosas pinturas y decoraciones opulentas. Utilizada por Mao Zedong en 1958, razón por la cual no fue dañada durante la Revolución Cultural como muchas otras construcciones europeas, es ahora un hotel museo. Puede echar un vistazo a la auténtica habitación utilizada por el presidente, que permanece exactamente como a él le gustaba, como colchones duros, sofás suaves y un montón de esculpideras. Estos días podrá encontrar también diferentes exhibiciones que tienen lugar en el Senador, tales como una retrospectiva fotográfica de la historia de Qingdao. En todo el edificio hay 30 habitaciones y todas estas lámparas arañas, si prestan atención, son diferentes y permanecen exactamente como estaban. Cada una de las habitaciones tiene un estilo distintivo, pero después de todo, la moraleja de la historia de este fantástico punto turístico es que las cuentas de gastos no tienen fondos. El gobernador debería haber sido elogiado por su visión, aunque este hecho le hizo perder su trabajo. Como Yinpingguan, tal como es conocido en chino, no lo hubiese tenido todo, solo necesita caminar fuera unos pocos metros para ser recibidos por las impresionantes vistas desde la cima. Mientras estén de humor para pasear, no hay mejor lugar para ello que Pataguan, cuyo nombre significa ocho pasos. Famoso por sus calles de árboles alineados, jardines y arquitectura europea, yace en el este de Qingdao, escoltado por la montaña de Taiping por un lado y por el mar amarillo por el otro, justo en la playa número 2. Para cualquiera que haya estado en barrios residenciales, esta parte de Qingdao es un verdadero placer. Cada calle está acompañada por un tipo de árbol o flor, y es así como los locales reconocen la calle en la que están. En realidad, los locales orgullosos dicen a menudo que cualquiera que venga a Pataguan nunca perderá su camino, porque las flores y los árboles son los mejores guías posibles. Pataguan es básicamente una aglomeración de numerosas calles que se entrecruzcan. Las ocho rutas son todas nombradas después de los ocho pasos estratégicos en la Gran Muralla de Beijing y alrededores.
Definitivamente tendrán una cálida sensación de un tranquilo barrio residencial tan pronto como pasen por las villas occidentales que se ven aquí. Con la proximidad del océano y la brisa de mar durante todo el año, es fácil ver por qué esta zona es elegida por tanta gente rica como su hogar. También hay una gran concentración de casas de veraneo. Entonces, ¿por qué no venir en verano y alquilar una villa histórica? Pueden ver que es una zona excelente durante todas las estaciones, con sus fragancias y con las sombras de los árboles manteniendo todo seco y fresco, más allá que llueva o esté soleado. Próximo a los 8 pasos y ligeramente hacia el este de la playa, encontrarán una gigante masa rocosa con una vía de estilo ruso construida en su cima. Debido al tipo de piedra utilizada para construir la vía, los locales le han dado el nombre de Huashilo, que significa construcción de rocas coloridas. La estructura de 5 pisos está construida en piedra y mármol, con una gran torre en la parte superior que da una sensación gótica. Originalmente fue hogar de un aristócrata ruso, este inmueble de clase alta data del año 1932 y tiene una interesante combinación de mezclas griegas, romanas y góticas. Y dentro está decorada con mobiliario chino en habitaciones que son típicamente europeas. No es muy agradable andar por allí, pero hay una mejor vista de Qingdao desde ahí arriba. No se trata solo de estar retirados en la playa cuando estén en Qingdao, porque hay mucho para hacer en esta fascinante ciudad. Por ejemplo, pueden dar un paseo al templo restaurado de Tianhou. Es un paseo de 20 minutos hacia el este de Bataguan y está dedicado a la reina celestial Tianhou. Pueden incluso ser más activos si desean, pero no olviden que al cruzar la puerta deben recordar el chino diciendo Nan Zuo Nu Yo, lo que significa el pie izquierdo primero para el hombre y el pie derecho primero para la mujer. El templo de Tianhou fue construido hace aproximadamente 500 años, lo que significa en realidad es anterior a la ciudad de Qingdao en sí misma. Numerosas reliquias culturales están disponibles para ustedes aquí. El templo de Tianhou está principalmente dedicado a la diosa del mar, Mazu. Mazu es ampliamente adorada en las zonas costeras del sureste y a través del sureste asiático, donde las tradiciones marinas son más fuertes. Mazu en la vida real, según cuenta la historia, era una mujer llamada Lin Monyang que había nacido en el año 960 en la isla de Meizhou en la costa de la provincia de Fujian. Aparte de Mazu, este templo en particular es multiconfesional, ya que otros dioses son adorados aquí, entre ellos el rey dragón y el dios de la riqueza. Estamos usando el motor para salir. El truco es tan solo intentar mantener el equilibrio en este momento. Lo estoy haciendo bien. El primer paso es no caer al agua.
Motores apagados. Una vez que el mástil está arriba, estamos listos para zarpar. No se preocupen si no saben navegar, si nunca han estado en un bote o incluso si nunca han visto el mar, porque los profesores son extremadamente profesionales y extremadamente pacientes. En realidad, hay gente dispuesta a ayudar, cualquiera sea el nivel de navegante que sea. Qingdao fue elegido como el sitio para las competiciones de veleros de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El problema fue que la ciudad no tiene clubes de yates o centros de navegación. Entonces, tuvieron que crear un lugar de 45 acres desde cero que costó 470 millones de dólares y que fue creado en el sitio de un antiguo astillero. A pesar de que la navegación es un deporte relativamente nuevo en China, su popularidad crece a un ritmo exponencial. Y esta realidad se ilustra claramente por el gran número de espectadores chinos que acudieron a los Juegos Olímpicos. El Centro Internacional de Deportes Acuáticos y el Centro de Navegación Olímpico están ubicados en el antiguo astillero de Beihai en la bahía de Fushan, cerca a la plaza del 4 de mayo. Con una población de más de 3 millones de habitantes, encontrarán que esos lugares nunca están atiborrados de gente. Y no hay lugar más tranquilo que las aguas del vasto mar amarillo. Con un clima que es casi perfecto para la navegación, nos sorprende que los deportes en Qingdao estén en un buen momento. Esta área ha sido completamente renovada, convirtiéndola en un puerto perfecto de lujo y entretenimiento. Teniendo en cuenta toda el agua que hay por aquí, no es de extrañar que las autoridades estén aprovechándola al máximo, ya sea para botes de velocidad, yates, veleros o incluso bus acuático. Estoy segura de que es algo que no escuchan todos los días. Es una experiencia en la que se puede sumergir directamente. Por tan solo unos 10 dólares por un viaje de 45 minutos, uno puede disfrutar de un recorrido rápido por la marina en autobús y luego una vuelta por el puerto en barco, o algo que es llamado Pato Aventuras, que es el paquete completo de dos en uno. Una de las cosas que llama la atención tan pronto cuando nos encontramos en el Pato Bus Barco es como este antiguo lugar olímpico aún sigue lleno de vida y algunos incluso afirman que es más que durante los eventos de 2008. Una de las razones principales del éxito de este puerto es la respuesta masiva de jóvenes que muestra interés en aprender a navegar. Verá niños de todas las edades, preparando sus botes en la mañana de sábado, hiperactivos y listos para ir al agua. Alcanzamos a ver niños de tan solo 5 o 6 años que se veían más profesionales como marineros de lo que pensábamos. Así que, no se sorprenda si ve en el futuro una nueva generación de medallistas olímpicos.
Qingdao tiene otra faceta más pacífica, además de ser un destino perfecto para las vacaciones o los fines de semana. Algunas ciudades del mundo están totalmente orientadas hacia el turismo. Sin embargo, las personas que vienen en estos lugares simplemente siguen adelante con sus vidas. Visiten Shibei y verán de qué estoy hablando. Ubicado en el corazón de Qingdao, el distrito de Shibei, con una población de más de 500.000 habitantes, es el centro económico, cultural, financiero y comercial. No es un área particularmente grande, pero uno puede encontrar algo diferente en cada esquina. Aquí estamos en la parte antigua de Shibei, que es también una de las partes más antiguas de Qingdao. Esta antigua área comercial tiene una atmósfera relajada y amistosa, casi como si uno estuviera paseando en la plaza central de un pueblo. Se dice que en los tiempos coloniales, este era el lugar de encuentro entre los residentes chinos. Pues bien, parece que eso no ha cambiado mucho a través de los años. Ya no es una zona comercial, pero sí es un excelente lugar para apreciar la arquitectura clásica china y también una oportunidad para apreciar el estilo de vida de la generación más vieja de la ciudad. Estos tipos de mercados se pueden ver en toda China y aquí encontrarán recuerdos especiales. No se desanimen a regatear, porque algunos pueden ser mezquinos, pero otros pueden ser un amigo de por vida. Bien, suficientes compras por ahora. Es hora de una cerveza, y la cerveza Qingdao es sin duda el producto más fácil de obtener. Y más allá de saborearla, podrán sumergirse en el mundo de la cerveza, y en este caso, más preciso en la fábrica y museo de la cerveza Qingdao. Este es el lugar perfecto. Elaborada por primera vez en 1903 por los amantes de la cerveza alemanes, la cerveza de Qingdao ha recibido gran aclamación nacional e internacional, gracias a su sabor refrescante proveniente del manantial de Laoshan. La visita se divide en tres partes. La primera parada los llevará a la historia y lo que dio a esta cerveza tal prestigio. Verán una habitación con diseños únicos de botellas de cerveza Qingdao de los últimos 100 años. Luego serán testigos de las antiguas técnicas para hacer cerveza. Conocerán los diferentes tipos de lúpulo usados para hacer cerveza y verán muchas de las cervezas del mundo en una exhibición gigante. Después de divertirnos con las cervezas, regresamos al mundo real. No tomará mucho ir a la esquina y encontrarse con el corazón de la industria de la fabricación de cerveza de Qingdao. De muchas formas, contextualiza perfectamente todo lo que habíamos visto antes. Bien, son las 5 de la tarde y es la hora que cierran la fábrica. Es posible que tengan que ser arrastrados fuera de allí cuando terminen su copa de una de las cervezas más frescas que jamás hayan probado, pero al menos hay más que ver a la vuelta de la esquina. La calle cultural Tianmu es una experiencia surrealista, pero no decir menos, y una calle que toda ciudad debería tener. Anteriormente eran dos fábricas abandonadas con un techo que se le añadió. Hay comida, bebida, música, entretenimiento y extravagancia visual, abierta a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hay artistas contratados de todas partes. Claramente se ha pensado en crear una atmósfera adecuada para personas de todas las edades.
Ustedes verán cuando llegan a Qingdao que esta ciudad vive por la cerveza. Nos encontramos por casualidad con esta pequeña competencia. Aunque pequeña, no es la palabra para el tamaño de los vasos. El show de esta noche fue creado para separar el grano de la paja, por así decirlo. Son las clasificatorias para la competencia anual de tomadores de cerveza que se realiza en el Festival Internacional de la Cerveza en Qingdao en pocas semanas. Solo para darles una idea de qué tipo de competencia se trata. El campeón del año pasado bebió un litro de cerveza en 9 segundos. El festival se realiza entre agosto y septiembre cada año y está lleno de actividades divertidas. La vida nocturna no es solo cerveza, como verán al dirigirse a la calle de Zhongshan en el centro de la ciudad. Es el sector más comercial de Qingdao, con una amplia gama de almacenes extranjeros y restaurantes para que uno disfrute hasta altas horas de la noche. Aquí es donde van a encontrar también el tercer sector demográfico. Habiendo visto los niños en la mañana, los adultos en la tarde, ahora es el turno para los jóvenes. De muchas formas, esta área nos recuerda que estamos en Qingdao y que Qingdao es mucho más que un centro vacacional en la costa. El centro de la ciudad es bullicioso, lleno de gente, lleno de vida. Es una ciudad cosmopolita como cualquier ciudad de China, por lo que es bueno esperar unos segundos en la parte superior de la escalera que nos lleva a las calles para echar un vistazo. Se sorprenderán con el mar de gente aquí. Y con toda honestidad, el área comercial tiene un poco más para que simplemente almacenes. El otro lado de la vida nocturna está inevitablemente conectado a, ¿saben qué? Por supuesto, cerveza. Vayan a Pijiuji o calle de la cerveza como se le conoce y serán atraídos por las luces de neón como polilla llama. Si tienen suerte de visitar Qingdao durante los meses de verano, verán las mesas exteriores en casi todos los restaurantes de esta calle. Pero la estrella principal de esta calle es la cerveza. Ya hemos probado la cerveza fresca y pura en la fábrica. Ahora la puede apreciar a sus anchas, acompañada de fresca comida de mar. La cerveza no va a ser más fresca o mejor en ningún otro lugar. Después de que la hayan probado, verán la diferencia. Pero tengan cuidado que una vez que ustedes hayan probado la cerveza, no podrán dejar de tomarla.